Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Adivinen qué, estoy muy bien, gracias a Dios, espero que ustedes también. Y adivinen qué, les traigo el videito que me pidieron de compras, y ¿sí? Un poco de compras acumuladas. No son muchísimas cosas, pero son cositas que he comprado en las últimas semanas. Entonces, no iba a grabar el video porque yo creo que no les va a servir de mucho, pero igual les voy a decir los precios, las tiendas y más o menos qué tiempo lo compré, por si se quieren dar la vuelta. Así es que voy a empezar el videito para que no se haga muy largo y no quitarles mucho su tiempo. Voy a empezar a enseñarles este zapato. Miren qué lindo está. Pero adivinen qué, yo puse una foto de la caja, del empaque de esto en Instagram y en mi página de maquillaje, Traviesas Makeup. Y esto lo que es, esto es de cerámica. Y esto lo que es para aguantar la tenaza del pelo. Esto se pone así. Y uno la pone y ya no la pone en la superficie, en el escritorio, en la mesa o donde uno se peine y se haga el pelo. Entonces esto va así. Y tiene esa bolita ahí redonda porque también puede poner uno la otra, la que es para hacer las vueltas en el pelo. Pero esta queda así. Miren qué lindo está. Esto cuesta $30 y lo pueden conseguir en Sally's. Ahí lo compré yo, en mi trabajo. Obvio, a mí me salió un poco más económico el precio. Bueno, lo quité de en medio porque es cerámica y no quiero que se caiga y se rompa. Vamos a empezar con las demás compras. No sé por dónde empezar. Dejen ver. Voy a empezar por este paquetito aquí. La tienda es esta, Claire's. Y aquí lo que me compré fueron unas medias. Estas medias, no sé si las puedan apreciar ahí. A mí me encantan mucho las medias. Estas me costaron $2. Tiene el precio ahí de 6, pero me costaron $2. Me compré pestañas. Estas de Katy Perry. Esta me costaron $2. Me compré este es un liguero. Lo compré porque me gustó y el color va con otros accesorios que tengo, entonces me lo compré. Este me costó $1. Lo compré ahí también en Claire's. También me compré estas otras pestañas en Claire's. Me compré este. Este es para la cintura, como lo pueden ver ahí. Es una cadenita para la cintura. Y este me costó $2. Estas son otras pestañas. Miren qué bonitas están estas. Se ven bien naturales. Y estas también me costaron $2. Bueno, déjenme poner esto a un lado. Ahora vamos a ir con otra bolsita de Claire's. Esto lo compré aproximadamente una semana. Estas son las cadenas que ustedes saben que a mí me encantan. Estas cadenas que son para el cuerpo. Que yo me las pongo con vestidos. Estas cadenas me costaron $2 cada una. Esta negra me gustó mucho. Es negra con plateada. También me compré esta otra. El diseño es diferente a los que yo ya tengo y por eso me las compré. También me costó $2. Y esta otra trae hasta sus aretes. Bueno, todas traen sus aretes, como pueden ver ahí. Y por $2 están súper, súper bien. También son excelentes regalos para ahora, para la Navidad, y como para, no sé, para mis hermanas o algo así. Yo les compré algunas cositas a ellas, pero estas son para mí. Dejen ver qué más tengo por aquí. Esto es de la tienda Forever 21. Y dejen ver lo que hay aquí. Esto lo compré hace como 2 semanas aproximadamente. Ok, vamos a empezar. Esta es una corbatita. Más o menos así. Y el precio está aquí, $1.99. Y es negra. Me compré esto que es para el pelo. Esto va así. Y esto también me costó $1.99. Y es también de Forever 21. Dejen ver qué más compré ahí. Ahí me compré
esto que va así. Y esto me costó 1,99 también. Está muy bonito, algo diferente. Esta sortija, este anillo es una cruz. Este me costó 99 centavos. Este otro 99 centavos también. Y este es así. Y son color oro eso. Y el otro era color plata. Estos son uno color oro y uno color plata. Son dos. Este 99 centavos. Se los pueden ver ahí. Miren, este me gustó mucho. Está muy bonito. Muy delicadito. Y este me costó 99 centavos. Estos aretitos, miren qué coquetos están. No sé si los puedan apreciar. Son zapatitos. Son bien chiquititos. Pero están bien, bien coquetitos. Estos me costaron 1,50 en una tienda china. Pero están muy, muy bonitos. Odio cuando la cámara se desenfoca. Ah, me desespera. Dejen ver qué más, qué más, qué más tengo por aquí. Oh, bueno, también me compré esta pega para mis pestañas. Es la Duo. Me gusta mucho esta pega y me la compré. Esta cuesta creo que son 6,29 o algo así. La conseguí en farmacia, en cosa. Creo que la compré en mi trabajo esa. Me compré estos sombreros. Yo puse foto de esto, ya me puse el gris. Me lo compré en gris y me lo compré en color vino. Son dos. Esto me lo compré en la tienda. En Route 21. Ahí fue que me lo compré. Queda muy bonito. Este no me lo he puesto todavía, pero dejen ver si me lo pongo ahora mismo aquí con ustedes. Y la verdad que me gustan. Me gusta como el look, me gusta cómo quedan. Está muy bonito. Me gusta mucho. El gris ya me lo puse. Si ya vieron fotos en mi Instagram y en mi Facebook, yo puse fotos cuando me lo puse. Dejen ver qué más les muestro. Ok, vamos a empezar. Ah, no, espérense, voy a terminar con lo que tengo aquí. Me compré este delineador. Es azul en esta marca. Esta marca la venden en mi trabajo. Este me lo compré porque para probar la marca y porque estaba descontinuado. Este me costó 99 centavos y es un color azul, un azul oscuro. Otra cosa que me compré ahí en mi trabajo fue esta brocha que fue amor a primera vista. La marca es Face Secrets. No sé si la puedan apreciar ahí. Y esta es una brocha para polvo, pero está bien, bien, bien suavecita. Yo ya la lavé y la puse otra vez en la bolsita, pero está bien, bien suavecita. El precio de esta brocha es $9,99. Pero se las recomiendo. Está bien, bien suave. La verdad, me encantó mucho esa brocha. Me compré este. Este es un iluminador de las Kardashians. Y luce así. No lo he usado. Cuando lo use, les dejo saber qué tal es. Pero es un iluminador. Ahí dice, es un highlight. Lo compré porque me dio curiosidad y quiero intentarlo. Me compré estas brochas también en mi trabajo. Este set de brocha cuesta $14,99 en Sally's. Está muy bonito, lo llevaron ahora para la Navidad, este set, y me lo compré. Están bien, bien suavecitas las brochas. Las voy a usar y cuando las use les haré una reseña de ellas. Pero me gustaron y por tocándolas, sí, la verdad, se ven que están buenas. Estas son otras que son de. Las compré también. Las acabo de comprar. Y esas son de la misma marca de la primera que le enseñé. Face Secrets. Y están bien, bien, bien suavecitas. Están bien, bien hechas. Pero las voy a usar y después les digo qué tal son. Pero nada más les estoy enseñando las compras. Estas son más caras. Estas cuestan $25. $24,99. Las anteriores cuestan $14,99, como les dije. Me compré estas de edición limitada de Sonia. Estas me costaron, creo que fueron $20. Ya no me recuerdo si les soy sincera. Pero son edición limitadas y están muy bonitas. Nada más les estoy enseñando las compras, no les estoy dando reseña de nada.
También me compré esto, que como les digo, les voy a enseñar más, no les doy reseña de nada porque no las he usado. Pero miren qué lindas son estas. Son cuatro. Esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Se las voy a enseñar así las voy a abrir rapidito y se las voy a mostrar por dentro. Son de como lata, es enlatado. Miren qué lindos son los colores. Y están súper, súper pigmentado esto. Esta la conseguí en una tienda china por el precio de $5.99. Lo compré porque me recordó mucho una que yo tengo de Too Faced. Ahora se las enseño. Miren esta. También $5.99. Y esta, miren los colores qué lindos están. Y están súper, súper pigmentados. Después les haré reseña de ellas. Ahora nada más les muestro las compras. Miren esta otra. Los colores están muy, muy, muy bonitos y súper pigmentados. Y traen su espejo. Todas traen su espejo. Esta es la última. Y si ustedes ven estas paletas, les puedo decir que las pueden comprar. Porque el precio está bueno, cuestan $5.99 y tienen súper buena la pigmentación. Miren qué lindos están. Están bien, bien bonitas. Ahora les voy a enseñar la de Urban Decay que yo tengo. Que por eso las compré, porque me recordó esa. La de Urban Decay que yo tengo es esta. No, no es de Urban Decay. Es de Too Faced. Es esta. Miren qué bonita. Se parecen es el mismo material. Miren. Esta es. Y el estilo es el mismo. Miren. Lo único que estas son un poquito más pequeñas. Pero la pigmentación está súper, súper buena. Ahora voy a seguir con. Ya le enseñé lo de aquí. Bueno, siguiendo lo del maquillaje, les voy a enseñar que me compré esta paleta de Tarte. Esta paletita. Con esta hice el maquillaje que ando. El maquillaje completo lo hice con esta paletita. Ahora se las muestro. Miren qué linda está. Es moradita con color oro atrás. Y por dentro está preciosa. La verdad que me gustó mucho. A ver. Trae su espejo. Vamos a taparlo. Y luce así. Trae seis sombras. Trae un bronceador. Un iluminador. Y trae su rubor. Pero está súper, súper bella. La pigmentación estupenda. Estupenda. Vale la pena. ¿Qué cuánto pagué? Ay, ahora sí no me recuerdo. Creo que fueron $48. La verdad no me recuerdo. Si encuentro el recibo les dejo el precio. Pero es de Tarte. Está muy, muy bonita. Otra que me compré, la Chocolate Bar, la última. No le voy a hacer reseña, nada más le voy a enseñar las compras. Esta es la paleta. Oh. Y aquí están los colores. Está bella, bella, bella esta paleta. Otra que me compré es la Stila. Esta paleta fue amor a primera vista. Es grande, es una paleta completa. Si yo cuando vaya a viajar, yo creo que esta será la que me llevaré porque está preciosa. Miren qué belleza de paleta es esto. Esto está bello, el empaque parece una cartera. Me encantó. Esto está bien, bien, bien femenino, bien coqueto. Estila hizo muy buen trabajo con esta paleta, la verdad. Miren, es un sobre, miren. Abre así, trae un inmenso espejo ahí, como pueden ver. Y trae 20 sombras, 20, 4 rubores. Y trae una máscara, si no me equivoco, es esto. Y está bella. Bella, bella. Y los colores tiene
mates, tiene satinados, tiene con brillos. Esta paleta está completa y está bella, bella esta paleta. Bella. Después les haré look, les haré la reseña de esta paleta. Bueno, ustedes me dicen lo que quieren que les haga reseña, pero esta paleta está bella. Es un sueño esa paleta, un sueño. Ahora voy a seguir con estas cositas que hay aquí adentro. Es de Route 21. Y dejen ver lo que hay aquí. Ahí me compré, este es un enchufle, es una lamparita. Pueden ver ahí el bombillo. Y es así, es la torre. Y esto nada más se conecta y es una lucecita como de noche. Esto me costó la mitad del precio que tenía ahí, entonces pagué 2.50 por ella. Me compré un selfie stick, otro, porque ya tenía uno y me compré otro. Este es diferente, pero no lo tengo aquí, lo tengo en mi cartera, así que no me lo puedo enseñar. Me compré este letrerito, miren qué lindo. Este valía $4.99, pero yo pagué la mitad, 2.50 por él. Dejen ver qué más compré ahí en la tienda, porque tengo unas cosas aquí, pero no son de ahí. Yo creo que eso fue todo de esta tienda. Después fui, este es el recibo. Después fui a JCPenney y me compré estos pantaloncitos cortos, estos chores. Son cortos y están muy bonitos. Me gustó el corte. Tiene bolsillo aquí atrás y tiene bolsillos aquí adelante. Y queda flojito. Está muy, muy bonito. Por si les interesa la talla, es una talla S. También ahí me compré este trajecito. Este es un traje, estoy buscando, ok. Esa es la parte de adelante. Me queda un poco grande la cintura. Es una falda. No es muy corta, me llega a la rodilla y es de elástico y es así bien sencilla. Esta es la falda. Esta es la blusa. Está muy bonito el detalle ahí. Y la blusita es hasta la cintura. Y la parte de atrás luce así. Un botoncito en el cuello y así. Me compré estos pantalones cortos porque simplemente me encantaron. El trajecito me costó, creo que fueron $3.99 el traje en JCPenney. Me compré estos chores, son bermudas, creo que les dicen. Esto viene así doblado. Pero miren qué bonitos están. Estos son talla de niña. Esta es una talla 12. Se lo pueden ver ahí. Una talla 12 de niña. Esta me costaron $2.97. Se lo pueden ver ahí. Y es así. Es una bermuda. Muy bonita. Me gustó y me la compré. Esta me la compré en Charlotte Russe. Y este me costó $7.50. Y este es un vestido. Pero dejen ver si se lo puedo enseñar el estilo porque. Ok. Va así. Así. Entonces aquí atrás esto se amarra. Aquí atrás y queda la espalda suelta atrás. Y es un vestido entallado al cuerpo. Es corto de un lado, como pueden ver, y después es largo del otro, como pueden verlo ahí. Cuando me lo ponga les enseño fotos para que lo vean, pero está muy bonito y delicado. Otra cosa, este pantalón me costó $7.99 y ahí está el nombre de la tienda donde lo compré. Y esta es una talla 2. Esta es una talla 2. Y este es un como jean, pero me gustó porque miren el color, es negro con
flores rosadas y este luce así y trae elástico abajo. Me gustó mucho, mucho este. Está muy bonito. Trae sus bolsillos atrás, como un típico jean. Trae su zipper, su botón y sus bolsillos aquí adelante. Y está muy bonito. Me gustó mucho este. Me compré esta blusa por $5. Y esta es así. Yo le digo, esta blusa es como un brasier más o menos. Y trae zipper allá atrás, como lo pueden ver. Pero está muy bonito. Tengo un pantalón negro que enseñé en un video anterior que es talle alto. No sé si se recuerdan en mi otro video de compras. Y estaba buscando una blusa que fuera con ese pantalón, que sea pegadita al cuerpo para que se vea bien el pantalón. Entonces ya la encontré. Lo próximo que les voy a enseñar es de H&M. Y esto es un gorro para el frío que me compré. Dice New York. Y este me costó $3. Y es así. Como pueden ver, estira. Entonces queda muy bien cuando se lo pone uno. Pero está muy, muy bonito. Y me lo compré. Eso es de esta tienda. Eso me lo compré no hace mucho, hace como 2 o 3 días tal vez. Otra cosa que me compré en Charlotte es estos sortijas que están aquí, 3 por $1.99. Eso que están escuchando es mi celular que me están llamando, pero no voy a contestar, así que pueden esperar. Estos otros son 3 sortijas también. Y esto me costaron $1.99. Estas son 7 sortijas. Miren qué linda. Por $1.99. Y dejen ver qué más les puedo enseñar. Yo creo que esas son todas las compras. No eran muchas, como les dije. Bueno, espero y les guste el videito. La mayoría de las cosas, como dije, las compré en el término, en las últimas 2 semanas, de 2 semanas para acá. Fue que compré las cosas de Black Friday para acá. Entonces no tienen tanto tiempo. Hay muchas ofertas ahora mismo en la tienda. Y las cosas de maquillaje, las paletas y eso, esas son nuevas. Esas las acabo de comprar. Sabía que se me quedaba algo. Espérenme. El pintalabio que traigo puesto ahora es el de Kat Von D. Y es el famoso Lolita. Si lo pueden ver ahí. Ahí está. Y es este. Y es el que traigo puesto ahora. Ya. Yo ahora sí terminé con las compras. Bueno, mis niñas. Espero que les haya gustado el videito. Y si quieren ver algo en particular. O que les hable más de algo de lo que les enseñé. Déjenmelo dicho en confianza. Yo cuando tenga tiempo les hago el video. Con mucho gusto. Y sin ningún disgusto. Mis niñas. Gracias por todo su apoyo. Gracias por estar ahí conmigo, apoyándome. Besito a todas y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.